En momentos en que se realizaba un patrullaje por el sector sur, se observa en calle Bolivia y Martín Fierro a un menor que trasladaba consigo una motocicleta marca Mundial DAX, 70 centímetros cúbicos de color roja, el cual carecía la patente y poseía los cables del tambor de encendido cortados y unidos, dando la impresión de que había sido violentado a los fines de poder hacerla arrancar. Al tratarse de un chico de tan corta edad y a esa hora, entonces bueno, se procedió al traslado de tanto del ciclomotor y del menor a la unidad judicial. Hasta el momento todavía no tenemos mayores detalles si apareció o no el dueño del ciclomotor, pero podríamos estar ante la presencia de algún caso ilícito. Tenemos otro caso, también un caso bastante llamativo, si bien es una figura que está dentro del Código Procesal Penal, pero no son casos que se suelen dar con tanta frecuencia en la sociedad. Este es el de una aprehensión de un civil, o sea, que el civil hace la propia aprehensión en flagrancia de una persona que acaba de cometer un delito o que estaba cometiendo un delito. Bueno, eso ocurrió alrededor de las 14 horas, donde se recibe un llamado al 101 solicitando la presencia del personal policial en calle Pueyrredón y esquina Uruguay. Al llegar al lugar, el personal policial se encontró con el señor Sergio Busano, de 52 años de edad, oriundo de acá de la ciudad de Marcos Juárez, el cual había aprehendido y tenía reducido en el suelo a otro señor de unos 25 años de edad. Y bueno, obviamente al entrevistar tanto a Busano como a una señora de apellido Rodríguez, Angelina Rodríguez, la cual sería damnificada en un hecho de arrebato, ellos manifestaron de que este señor había intentado arrebatarle desde el canasto de la bicicleta que se trasladaba a la damnificada de una cartera. Esto lo ve este buen vecino, procede en consecuencia y aprehende al sujeto que quería cometer el ilícito y llama inmediatamente al personal policial, que bueno, continúa con el procedimiento y luego procede al traslado de este sujeto hasta la alcaidía de Marcos Juárez, donde queda a disposición de la unidad judicial de esta ciudad. Tenemos un accidente de tránsito en solitario, donde una motocicleta que era conducida por el señor Alexis González, de 21 años de edad, el cual se trasladaba en una motocicleta marca Honda, modelo bis, color azul y negra, el cual era acompañado por una femenina identificada como Rosario Valeria, de 16 años de edad, también acá oriunda de la ciudad de Marcos Juárez, donde perdieron el control del rodado y bueno, lamentablemente cayeron a la carpeta asfáltica y se produjeron algunas lesiones, pero serían lesiones de carácter leve, por suerte. Tenemos también un arrebato, un hecho similar, pero bueno, lamentablemente con un final no feliz, distinto al que anterior dábamos a conocer. Esto se dio en calle Mendoza y calle Uruguay, alrededor de las 19 horas, también en la ciudad acá de Marcos Juárez. Ingresa un llamado al 101, donde se solicita la presencia policial en esa intersección. Al llegar al lugar, el personal policial se encuentra con la señora Rosa Nilda Pístola, de 48 años de edad, quien manifiesta que se dirigía por calle Uruguay de norte a sur. Al llegar a la esquina de calle Mendoza, es interceptada por un motociclista, el cual vestía un buzo con capucha de color verde oscuro, el cual arrebata del canasto de la bicicleta un bolso, el cual contenía la suma de 700 pesos en efectivos, un celular Motorola y la documentación de la damnificada. Se procedió también a la entrega del procedimiento a la unidad judicial y se le dio participación a la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Marcos Juárez para que pueda comenzar
con la investigación de ese hecho. En la ciudad de Leones tenemos un hurto domiciliario. Esto ocurrió alrededor de las 19 horas, en domicilio en la Avenida Libertador al 552, habitado por el señor Luis González, de 30 años de edad, quien manifestó que se había ausentado de su domicilio alrededor de las 13 horas. Al llegar alrededor de las 19, contata que tenía una ventana abierta, había sido violentada, y le constató que le faltaba del interior de su casa una notebook marca Noblex de color negra. Continuamos, tenemos otro accidente de tránsito, entonces en calle Lardizábal y Ascuénaga. Esto ocurrió entre un automóvil marca Renault Kangoo y una motocicleta marca Corben. En la motocicleta era conducida por el señor Julio César Gil, de 35 años de edad, domiciliado en esta ciudad, el cual era acompañado por un menor de edad, Gabriel Rinaldi, de 7 años de edad. Lo mismo lo hacían hacia el oeste, por calle Lardizábal, y bueno, colisionaron contra la Renault Kangoo, que era conducida por el señor Ramazzotti Norberto, de 63 años de edad y oriundo también de esta ciudad. Producto de la colisión, resultó con lesiones aparentemente de carácter grave el menor de edad, porque bueno, tendría alguna que otra fractura en una de sus piernas y en uno de sus pies. Cabe señalar, como siempre, que bueno, esta departamental continúa trabajando en materia de tránsito en todo el departamento, donde se realizan distintos operativos en forma diaria. No fue la excepción este fin de semana, y tuvimos una buena cantidad de secuestro de ciclomotores que estaban con distintas anomalías con respecto al tránsito vehicular. Los eventos futbolísticos que se desarrollaron el fin de semana también se desarrollaron con total normalidad en todo el departamento, así que no registramos alguna otra novedad de relevancia que tengamos para informar.